Somos afortunados de estar en la ciudad. Dicen que la guerra fue terrible. El resto del mundo quedó destruido. Los fundadores construyeron la valla para mantenernos a salvo y nos dividieron en 5 grupos, facciones, para conservar la paz. Los inteligentes, los que valoran el conocimiento y la lógica, están en erudición. Lo saben todo. Los de cordialidad cosechan la tierra. Para ellos todo es bondad y armonía. Siempre están felices. Los de verdad valoran la honestidad y el orden. Dicen la verdad, aunque uno quiera que no lo hagan. Y luego están los de osadía. Son nuestros protectores, nuestros soldados, nuestra policía. Siempre me parecieron asombrosos. Valientes, temerarios y libres. Hay quienes piensan que los de osadía están locos, y la verdad, lo están. Vamos, Beatriz. Mi facción es abnegación. Los otros nos llaman estirados. Llevamos vidas simples, desinteresadas, dedicadas a ayudar a otros. Incluso alimentamos a los que no tienen facción, los que no encajan en ningún lado, los abandonados. Como somos sirvientes públicos, nosotros manejamos el gobierno. Mi padre trabaja junto a nuestro líder, Marcus. Todo funciona. Todos saben a dónde pertenecen. Excepto yo. Mi madre dice que es un arte perderte a ti misma. Pero yo aún no lo entiendo. Se supone que no debo pensar en mí misma. Siempre debo ayudar a los demás. No mirarme demasiado al espejo. ¿Estás nerviosa? No. ¿Y tú? ¿Lo estuviste? No. Estaba aterrada. Pero no tenía razón para estarlo, y tú tampoco. Con eso tienes. Reglas son reglas. Hoy hago la prueba. Temo que me diga que no soy de abnegación, que debo dejar a mi familia. Pero temo más que me diga que me quede. Para mi hermano Caleb es fácil. Permítame ayudarle. En él es inherente. Beatriz, trae estas bolsas. Lo siento. Si hubiera sido ciega o manca, ¿le hubieras ayudado? Estaba pensando en ayudarla. No es tan difícil. Para ti, tal vez. Relájate, Beatriz. Respira profundo y confía en la prueba. Confía en la prueba. La prueba me dirá quién soy, a dónde pertenezco. ¿Soy inteligente? Soy generosa, soy honesta, altruista o valiente. Ah, entonces, toda la comida que no nos dan, ustedes se la dan a los abandonados. ¿No es así? ¿Sí? Sí. Mentiroso, ¿por qué me mientes? Todos saben que ustedes se la quedan. ¿Por qué no lo admiten? ¿Eh? Te estoy hablando. ¿Los estirados son zurdos o qué? Beatriz. No. Hace 100 años después de la guerra, nuestros fundadores crearon un sistema que pensaron prevendría futuros conflictos y establecería la paz. Hoy, las pruebas de aptitud, basadas en su personalidad, los asignarán a una de las facciones. Aunque pensamos que elegir la facción indicada por su prueba es la mejor manera de asegurar el éxito en el sistema de facciones, tienen el derecho mañana, en la ceremonia de elección, de elegir cualquiera de las 5 facciones sin importar el resultado de la prueba. Sin embargo, una vez hecha su elección, no se permitirá ningún cambio. Solo
¿Qué pasa con la abnegación y los espejos? ¿Se rechaza la vanidad? Sí, lo sé. Siéntate. Soy Tony. Yo impartiré tu prueba. Te ofrecerán una serie de opciones para probar tu aptitud para cada facción, hasta llegar a un solo resultado.